Hola, hola YouTube, ¿cómo están? Bueno, pues en este video voy a enseñarle un tip para el Windows 7. Un pequeño tip de cómo poner el icono de Windows Live Messenger en la parte de acá, en esta parte de aquí. Como podemos ver, tenemos dos iconos de Windows Live Messenger, ¿ok? Uno que no sé para qué es. Y pues el otro que es la ventana, ¿ok? Bueno, lo que vamos a hacer es sacar uno de estos iconos y, o sea, deja sacar este icono y poner, solamente dejar este y que acá nos aparezca el icono de Windows Live Messenger, ¿ok? Lo que vamos a hacer es a ir a inicio, todos los programas, y nos vamos a Windows Live. Y en la y un Windows Live Messenger damos botón derecho, propiedades. En propiedades nos vamos a compatibilidad y le damos a esta palomita, ejecutar este programa en modo de compatibilidad para. Ok, y les salen varias opciones, ustedes ponen la que quieran, pero les recomiendo yo Windows Vista. No he probado con las demás, pero yo creo que también sirve, ok. Así que le dan a aplicar, a aceptar. Y cierran todo esto y lo vuelven a abrir. Y como pueden ver, aquí ya está el icono de Windows de Messenger. Y ahora para que se ponga ahí, se van aquí. Son notificaciones, está bien así. Y bueno, así estaría quedando. Así y todo así. Bien. Y como aquí también pueden ver, solo queda el icono de esta cosa, el icono de la ventana de Windows Live, ¿ok? Y pues bueno, eso ha sido todo por este tip de Windows 7. Nos vemos en otra vida. Bye bye.